dejamos para acá afuera. Los chicos vinieron a visitarnos, a enseñarnos el carro nuevo de mi cuñado, que es un estándar. Ahorita va, Pe. Ayer le estaban enseñando a Sergio, pero dice que el carro se la pagaba. A mí la verdad no me llama la atención los estándar. Bueno, con trabajo sí puedo manejar el automático, imagínense estándar. ¿Y por qué no trae placas todavía? Atrás, tiene la temporaria. ¿Qué, papi? Ahorita. Ajá, es el estándar. Uh-huh. Es el número ese, pero pues más que necesito es primero sacar el... ¿Qué? Pero el Liam aquí dejó aventada su nave. Allá está la nave de Katy. Ahí se ve, sí. Estamos aquí afuera, amigos. Un ratito a ver, luego bajar la música. Sergio está de aquel lado lavando, bueno, sacando las cosas de la cajuela que tenía ahí, que estorban. Supuestamente Liam anda arreglando su bici, amigos. Y miren, ay no, ya la rompió de aquí. Te enamoras de mi baby, ya yo lo sé. Loquita, apenas les iba a enseñar cómo se le veía. Ando aquí esculcando, ando aquí limpiando este cajoncito, acomodando, viendo qué hay y todo eso. Pero ya se lo quito esta pequeña de la cabeza. Hola amigos, buenos días. Me acabo de... Bueno, tenía hace como una hora que me desperté, pero ya me fui a dar un buen baño. Y qué rico se siente bañarse en las mañanas, pero a veces no puedo. Ahorita porque le dijo a Sergio los niños, pero... Ay, qué rico se siente, amigos, qué rico se siente. Voy a hacer de almorzar y pues nada más quería saludarlos. Feliz día por aquí, ¿cómo están? Y yo con mi... ¿Cómo le llaman? Mi turbante. Es que es de microfibra y esto me ayuda a secarme el cabello. Me lo dejo un ratito y ya después me peino el cabello y dejo que se me seque así solito. Y me queda bien bonito. Los días que me baño en la noche y dejo que se me seque el cabello en la noche, me queda bien esponjado, bien feo. Ya no hacen aquí las quesadillas, amigos. Están bien ricas. No estoy esperando que se les derrita el queso de abajo, de adentro. Por eso que está bien bajita la flama. Ya terminé de comer, amigos. Ya hasta me quité aquí mi turbante. Y ando con los ojos hinchados de que nos hemos dormido bien tarde, amigos. Bueno, yo y Sergio, los pequeños, ellos caen rendidos antes de tiempo. Ay, ¿qué más les iba a contar? Oh, amigos. Ay, no. Le platicaba a Sergio que tengo como un poco de depresión. Y le digo a él, se me quedó como diciendo, bueno, ¿estás loca? Le digo, el depresión no nada más es que me la pasa llorando en cada esquina. A lo poquito que yo sé, a veces nos puede dar depresión y que no nos sintamos tristes. O sea, que no sea un motivo de tristeza, sino que nos sentimos sin ganas, sin motivación, como que sin energía. Eso también puede ser depresión. Y pues por todo lo que está pasando, amigos, siento que va a ser por eso. El encierro y... Pero a ver, espérenme. Voy a ir... Es que Katy está con Sergio en lo que yo comía. Me dejó comer aquí. Es que a veces eso también es la gran diferencia, amigos. Comer solita, sin tus hijos. Son hermosos nuestros hijos. Pero si a veces no nos dejan ni comer, amigos, me pasa a veces. Y se llevó a los niños y me dijo, está bien, yo voy a ver mi serie. Sirve que tú comes a gusto ahí. Los voy a dejar ahí mientras. Es que me quiero peinar, amigos, porque... Y ya puse a la pequeñita. Ajá, ya. Ya me vine por acá, amigos. Ay, pero es que este cuarto siempre está bien frío. ¿De qué es el cuarto que está
pegado a las ventanas. Tenemos tres ventanas, como que se siente más fresco. Ajá, les platicaba, me había sentido así, como que sin ganas, sin motivación, con flojera, sueño. También es como que una parte de los síntomas a veces de depresión. Les digo, hay diferente tipo de depresión. ¿Qué fue eso? Diles Oli. Diles Oli, amigos. Hagan de cuenta que estoy visitando a una amiga y mis pequeños no me dejan platicar. Así mismo me pasa. Así mismo me pasa con ustedes. ¿Qué pasa? No dejas platicar a tu madre. Ay, amigos, como ando un poquillo aburrida, me voy a maquillar. Me voy a maquillar y a ver si grabo un video. Sí. Un video que es para eliminar la caspa del cabello. Ya les tengo grabado la parte donde les muestro cómo hacerlo. Fue un truquito que hice hace un par de semanas, pero pues no había tenido el tiempo de grabar la presentación, el intro y el outro le llamamos. Y pues eso voy a hacer ahorita. Estaba viendo un video de la Mari Vlogs y veo que se está maquillando y me dieron ganas de maquillarme. Como que siento que eso me va a hacer sentir mejor. Les contaba hace rato, sí me sentí así como que un poquito sin ganas, deprimida. Pero pues, o sea, en ese aspecto, ¿verdad? No es que esté triste, aunque obviamente sí como que se siente uno triste con todo lo que está pasando. Pero pues que mis pequeños, la verdad, cada ocurrencia y todo eso que hacen ellos, que pues es más la felicidad que la tristeza. Pero pues por más, amigos, hay que hacer conciencia de todo esto. Ojalá que todo esto nos deje algo bueno, que seamos aún más limpios, tal vez. Les digo, yo sí trato de ser limpia, pero tampoco exagero, no tener todo como que esterilizado. Pero ahorita sí, amigos, ahorita sí trato de... Como les contaba, trato de tomar todas las medidas posibles para proteger a mis pequeños. Y pues no saliendo más que nada, aunque ya estoy... Ya me voy acostumbrando, pero de repente sí me llega el aburrimiento. Tiene mucho que no grabo videos para mi canal de belleza. Entonces eso voy a hacer ahorita. Me voy a maquillar. De todos modos ya me bañé, voy a esperar a que se me seque el cabello para planchármelo. Y pues nada más, amigos, porque pues no tenemos a dónde ir. Bueno, sí tenemos, pero no podemos salir, amigos. Lo mejor es quedarnos en casa y solamente salir por comida o medicina, si es que necesitas o así. Pero pues nada más, ya. Amigos, ay, qué ojos, ahí me caigo. Ay, casi me caigo. Voy a apagar la tele. Estuve grabando, me dejó... Katy nada más me dejó grabar un video, estaba allá afuera con Sergio y aún así Sergio no logró callarla. Se alcanza a escuchar en el video, creo. Al rato lo edito y veo, nada más grabé uno. Pero estaba grabando TikToks. Vayan a seguirme en TikTok para las que no saben qué es. Es una aplicación donde... A ver, me veo muy blanca. Subo videos así como tipo comedia, más graciosos. Muy, muy diferente a lo que suelo subir en mi canal de belleza y todo eso. Es como que algo con más sentido del humor. Van a seguirme por allá. Me voy a ir a cocinar y pues así, toda maquillada. Miren, me puse pestañas postizas, están enormes, pero me encantaron. Es que mi ojo es grande, entonces siento yo que se me queda, ¿verdad? Tal vez no, pero hago mi luchita. También me medio maquillé. Ay, no sé por qué se ve así. Me maquillé un poco. No es mi fuerte el maquillaje, pero el aburrimiento me hizo ahí darle duro y duro, igual con las pestañas postizas. Pero bueno, vénganse, vamos a cocinar. Ya. Voy a hacer pasta el día de hoy, pero aquí tenemos en la mesa un reguero, así que primero voy a darle un levantón aquí. Ya terminé de cocinar, amigos. Así quedó la pasta. Esta vez lo hice con pollo porque no tengo carne molida. Y miren, la salsa es esta. Es la primera vez que la pruebo. Sergio la trajo, les digo. No me gusta mandarlo a él porque trae marcas que no conozco. Pero compró esta que es vodka sauce. Salsa de vodka. Y pues, bueno, así se llama. No, no en realidad trae vodka o no lo sé.
Pero sí es muy poquito, amigos, no se siente. A ver qué tal, a ver qué tal, ahí les cuento. Es solamente es pasta, después freí un poquito el pollo con un poquitito de aceite, ajo, sal, pimienta. Después le agregué la salsa, le agregué un poquito de agua para lo que queda ahí en la botella, vean, ahí está. Y lo revolví bien, dejé que hirviera por unos 3 minutitos y después agregué la pasta, revolví y listo. No tiene gran ciencia.